Justamente al ser una historia personal, el trabajo fue justamente hacer como un proceso de distanciamiento de esas películas familiares, como procesarlas literalmente a través de una mirada desde el presente y construir a partir de eso, bueno, un punto de vista que la saque justamente de ese lugar, de meras películas familiares, de mero pasado, de mero registro banal, digámoslo así, de cumpleaños, de escenas de playa, para poder observar lo que está detrás de esas películas, reponiendo justamente toda la historia que no explicitan, pero que a la vez cuentan esas imágenes también, ¿no? Fue entonces un largo proceso, primero de escritura a partir del visionado de esas películas, después de montaje y pasando por distintos cambios, idas y venidas, hasta llegar a, bueno, esta versión definitiva, que es la que vamos a presentar. Me parece interesante que la película se proyecte a partir del 24 de marzo, porque bueno, tiene un título en ese sentido fuerte, porque se llama Adiós a la memoria, es un título por supuesto irónico, porque bueno, las preguntas que se hace un poco la película es justamente la relación entre la memoria y el olvido, sobre todo en una sociedad o sociedades como las nuestras, en las que en realidad no se trata de una memoria o de hacer memoria, como suele decirse, sino de luchas de memoria, ¿no? Lo que vemos todo el tiempo es memorias en conflicto, por supuesto en la política, como en la familia, hay distintas versiones de la historia. Y lo que se pone en juego es siempre esa discusión en torno a los relatos que hacemos sobre el pasado. Entonces, que eso se haga un 24 de marzo ayuda a recordar justamente que no se trata simplemente de celebrar o recordar o rememorar una fecha precisa. Como si además estuviéramos todos de acuerdo sobre qué recordamos y cómo recordamos, sino pensar en los conflictos que hay alrededor de la memoria de la dictadura y su relación con, bueno, con los problemas del presente. La película se va a poder ver a partir del 24 de marzo en el cine de Gaumont. Por una semana en principio, y también en CinearPlay, el sitio de streaming del Instituto de Cine, y ahí también la encontrarán ya después también por más tiempo. Fue más bien un final anunciado, una ironía del destino, porque el padre había hecho todo lo posible por olvidar.